Gracias. 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 ¡Ánimo! De este álbum, pero tenemos más invitados junto a ti, así que te voy a presentar de Sal y Pimienta, tú sabes, aquí está con nosotros, un gran aplauso para Lourdes Stephen. Gracias, Lourdes. Aquí vamos a aprovechar de conversar con Pedro, para quien el año fue un año extraordinario, el 2010. ¿Eh? Maravilloso. Maravilloso. Porque el personaje Rafael Medina, Hasta que el dinero nos separe, en primer lugar fue un éxito tremendo. Y es tu vuelta a las telenovelas. Sí, sí, la verdad es que fue una experiencia preciosa. Estoy muy agradecido con todo el público porque no se la perdieron, porque estuvieron muy pendientes de la historia de Hasta que el dinero nos separe. Y por supuesto de Rafael Medina Núñez. Rafael que... Medina Núñez. Sí, sí, sí. Y este disco es parte de lo que fue esta telenovela, porque Amarte a la Antigua contenía, digamos, el tema que tú acabas de cantar. Así es, así es, así es. Son... O sea, mejor no puede haber sido el año. No, 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 la verdad es que fue un año precioso. Se juntó la novela con el disco y una gira de conciertos con el aniversario de mi carrera de 30 años. ¿El matrimonio? Claro, con mi matrimonio, precioso. ¿Te casaste por la iglesia después de 22 años? Después de 22 años de estar casados por el civil... Nos casamos por la iglesia. Bueno, a mí me parece que eso fue un momento muy importante en tu vida, muy bonito. Yo tuve la suerte que me invitara y lamentablemente, porque eso fue coincidente, a lo mejor el público no lo sabe, cuando Pedro me invité, no dudé ni un momento de ir, yo estaba en Chile. El viaje de Chile a la Ciudad de México desde Santiago son aproximadamente 8 horas, así que volé toda la noche, llegué en la mañana y cuando llego a mi habitación... Y enciendo el televisor, veo que anuncian que van a sacar a la mañana siguiente a los mineros. Así es. Y los 33 mineros que estaban ahí a 700 metros de profundidad. Y llamo a Pedro al desayuno, le digo, Pedro, mira, tú ves que estoy aquí, vine, pero esta noche tengo que volver a Chile porque yo tengo que estar presente. Esta es una cosa única. Y Pedro me dijo, no importa.
Yo sé que me encantaría que estuvieras aquí, así que alcancé a saludar a los invitados y de ahí me fui al aeropuerto. La verdad, tú sabes, y lo digo públicamente, sabes que estoy de todo corazón muy agradecido por tu amistad, por habernos acompañado en un día tan importante para nosotros, para nuestra familia. Y efectivamente también se dio la coincidencia de un asunto sumamente importante para un país tan precioso y tan maravilloso como es Chile, ¿no? Con este milagro precioso de los mineros. Y además todos estábamos como muy pendientes de qué podía ocurrir. Y bueno, coincidió con eso, pero al final lo más importante es que hiciste un viaje larguísimo, cosa que te agradezco para estar presente. Muchas gracias. Hiciste una boda hermosísima también. Y le vamos a dar ahora al público la oportunidad, porque Lourdes está con el público, así que Lourdes, adelante. Vamos con la primera pregunta. Así es, aquí estoy con Alma Rosa y tiene una pregunta para Pedro. Hola Pedro, pues yo te quiero decir que estás guapísimo primero que nada y que te admiro, que te felicito por tu gran trayectoria y que te he seguido desde chiquita porque yo creo que somos de la misma edad, desde tu primera canción. Y tu pregunta era... Qué linda, gracias. ¿Para cuándo tenemos un disco de baladas? Que ya te extrañamos. Mira, yo creo que el próximo disco va a ser sin duda alguna este mismo año. Es un disco que ya se está preparando. Traemos sorpresas muy bonitas que ya luego vamos a compartir con ustedes una vez que ya esté el proyecto completo y va a estar muy padre. Al final es un gran compromiso, después de un éxito tan grande como Amarte la Antigua, pues obviamente tenemos ese compromiso de superarlo, ¿no? Y entre hacer una novela y cantar, yo sé que cantar para ti es tu vida, pero cuando haces una novela tienes que parar de cantar. Pues es que es complicado, ¿no? La televisión es absorbente. ¿Qué te voy a contar a ti si lo sabes perfectamente bien? Lo que pasa es que es muy difícil repartirse. Entonces estaba yo haciendo novela de lunes a jueves y haciendo conciertos viernes, sábado y domingo, o viernes y sábado, y descansando únicamente un día a la semana, cosa que me llevó a perder más o menos 8 o 9 kilos, que no sé cuántos sean en libras, pero bueno, para que más o menos se den una idea. Al final, lo más importante y lo más bonito, la satisfacción más grande, es el éxito que se obtuvo con todo esto, ¿no? Que fue maravilloso, el público lo recibió de una manera maravillosa y yo estoy muy contento. Yo no sé si vaya a haber la oportunidad pronto o dentro de algunos meses o dentro de años, no lo sé, de regresar a la televisión, pero me encantaría regresar con un proyecto que, igual que este proyecto, enganche con tanto cariño al público. Bueno, yo estoy seguro que así va a ser. Permíteme presentarte también un artista importante, porque nuestra próxima invitada se está robando en este momento la pantalla con su protagónico en la telenovela Teresa. Los aplausos son para recibir a la actriz Angélique Boyer. Un aplauso para ella. Asiento, Angélique. Angélique es jovencita, tiene solamente 22 años de edad. Así es. Y comenzaste también muy jovencita, porque comenzaste a los 8 años. Yo creo que Pedro te ganó porque tú empezaste a qué edad. A los 7 años. Un año antes. Sí, sí. Y entraste al CEA en Televisa Juvenil a los 14. Así es, entré al infantil a los 8 años y después de varias etapas ya entré al juvenil a los 14 años. Y has hecho hasta este momento 6 telenovelas. Así es. ¿Cuántas has hecho tú, Pedro? No, novelas 4. ¿4? Mira, le ganaste. Sí, 4. ¿Pero películas? Películas 25. Pero... ¡Wow! Él andaba hasta con la mochila azul antes. Muchas gracias. Y este es tu primer protagónico. Así es. ¿Cómo ha sido para ti hacer este...? Hola, Pedrito, buenas noches. Todos sabemos que tienes tres lindas hermosas en tu casa, ¿ok? Sí. Bueno, mi pregunta 4. Es... Bueno, sí. Sí. Yo soy la cuarta. Y tu pregunta... Mi pregunta es esta. ¿Qué piensas cuando los muchachos te gritan suegro? La verdad... No, la verdad me da muchísimo gusto, eso quiere decir que están guapas. Cuando me gritan, cuando se acercan, eso es otra cosa, ¿verdad? Ahí es donde uno puede reaccionar. No, no, para nada. Yo creo que están en una edad preciosa. Tienen 17 años, bueno, ¿ya 16. ¿Ya tienen novio ya? No, fíjate. Pero tú sí que... Bueno, que yo sepa, don Francisco. No, yo le dije a ella, ¿y tú tienes novio? Porque yo le vi que como... Que yo sepa, no, tampoco. Pero tú tienes como un anillo de compromiso y alguien me dijo que era del Güero Castro, ¿no? No. Tengo que preguntar. ¿Cómo sí me hacen escándalo con este anillo? ¿Ves, Lulú? Es culpa de Lourdes. Lo no, este anillo es un regalo de mi familia, nada que... Ah, nada que... No. Otra pregunta. Vienen a contar cositas malas de mí. Todos a volar y diles que yo no fui.
Muy bien, pues aquí estamos en este programa especial desde el Club Nokia. ¿Te gusta el boxeo? Ya estamos nuevamente compartiendo aquí con nuestro amigo Pedro Fernández, que trae de su nuevo material el tema, el amor debe ser... Amarte a la antigua. ¡Amarte a la antigua! Gracias, gracias, Pedro Francisco, muchas gracias. Gracias. Para conquistarse, ahora se mandan solo mails, ya nadie entrega chocolates. Pero me niego a renovarme, es mi manera. Te lo confieso que quisiera amarte a la antigua. Amar.